Soy Ricard Soler, miembro de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Alau. Esta locomotora la construimos empezamos a construirla en el año 2013, inspirada en el ferrocarril del Harz, en Alemania, DHSB actualmente. Y son unas locomotoras, las originales, son unas locomotoras que eran de vía ancha y se pasaron a vía métrica. Para poder hacer trenes de trabajos y de viajeros allí en el año 89. Entonces, esta locomotora la empezamos a construir, diseñándola, empezamos a diseñarla de cero, todos los planos, en casa tranquilamente, y construimos el bastidor, todo el diseño de la parte hidráulica. Es una locomotora hidráulica con 6 motores, hidráulicos uno por cada eje. Y entonces se construyó en un taller donde iban ensamblando todas las piezas que eran bastante pesadas para hacerlo nosotros aquí. Y entonces todo el diseño de acero está cortado a láser, se hicieron todos los planos y se fueron cortando y mecanizando las piezas a láser, y luego se fue haciendo como un kit para ir ensamblando cada una de ellas. La parte hidráulica se contó con una empresa, hice el esquema hidráulico de la máquina, y con una empresa nos diseñaron los bloques hidráulicos expresamente, diseñados para ella. El control de la locomotora se hace desde esta marquesina, de esta cabina. Tiene dos asientos, depende del sentido de marcha. Entonces el pupitre es común. Este es un regulador de un bypass hidráulico que tiene, y este sería el acelerador, y va todo ensamblado. Va todo engranado, va todo junto hasta cierto punto, ¿no? Que a partir de aquí se acelera solamente. Y aquí tiene un freno hidráulico para frenar hidráulicamente la máquina. Y luego el resto de sistemas son el control del freno. Estos son los manubrios de freno, el de máquina y el de tren y el de máquina, la seta de emergencia, lógicamente, los silbatos, que aquí sí que están doblados, aislamiento de freno, alumbrado, estos de aquí, y ya está. En principio es bastante sencillo. Lleva un control electrónico por un logo de Siemens, que controla una parte de los sistemas y otros sistemas de seguridad que van doblados, tanto eléctricamente como a través del pequeño PLC que tiene. Y entonces en la parte derecha está la bomba hidráulica, que alimenta aceite a los 6 motores, y en la parte izquierda está el alternador, el compresor y el sistema de refrigeración. Aquí podemos ver el compresor de aire comprimido, que sirve para el freno principalmente y algunos servicios auxiliares de la máquina. Y aquí tenemos el intercambiador de calor. Y aquí a la derecha tendríamos las dos bocinas que tienen, que son reales, de un MAN de Renfe, de un 592, y el depósito de gasoil. Son dos depósitos independientes. Y luego el intercambiador del hidráulico también. Y en la parte trasera tenemos el sistema neumático de control de freno, que nos permite trabajar con la máquina de forma aislada, en neutro, digamos, remolcada o en servicio. Y ahí independiza también el freno directo y el freno de tren. Los coches son inspirados también un poco en los ferrocarriles alemanes. Hicimos una serie de coches, la serie 900, que son unos coches para unas 16 personas, unas 16 plazas. Y luego, posteriormente, modificamos estos otros, que eran coches de 12 plazas, con el mismo estilo. Antiguamente eran coches descubiertos, sin techo, y luego al final los modificamos y los hicimos cerrados con puertas para mejorar la seguridad.
esa es la presión del control de freno, que es todo el sistema de frenado de la máquina, tanto directo como indirecto. Esa es la presión de la tubería de freno indirecto del tren y esta es la de freno directo de la máquina. Cuando frenamos, pues baja la presión y automáticamente frena el tren. En caso de que el tren se corte, quedaría frenado automáticamente. Cada vehículo lleva una reserva de freno. Y esta de aquí es la presión del hidráulico, de la de tracción. Aquí tenemos la presión de bomba y presión de la línea A, que es la que va hacia adelante. Aquí tenemos la presión de frenado y la presión de la línea B. Cuando traccionas hacia adelante, esta siempre está subida y esta pues va dando la presión que necesita. Y cuando va a marcha atrás, al contrario, la que coge presión es la otra línea. Ahora vamos a arrancar. Buenos días, mi nombre es Xavi y hoy me ha tocado encargarme un poco de las agujas y del puesto de mando, lo que también es llevar un poco de circulación y así, pues como un socio más, pues cada día, pues a unos un día nos toca llevar la máquina, otros pues picar billetes, pues hoy me ha tocado llevar las agujas. Es un sistema manual, electrónico manual de las agujas, funciona neumáticamente. Y entonces aquí lo que hacemos, por ejemplo, es asignar el itinerario de las agujas que queremos cambiar, por ejemplo, y una vez está asignado el itinerario, le damos acción. Y entonces los cambios de aguja, cuando yo le doy acción, pues cambian neumáticamente. Además llevan unos micros que se encienden las luces blancas que se han visto en el cuadro, se encienden cuando el micro ha llegado al final de carrera. Así sabemos que el espadín está tocando con el carril y así nos aseguramos de que no hay fallo en el cambio. Después también en la entrada tenemos un semáforo, pues con el semáforo controlamos la entrada y salida de los trenes y lleva un sistema de micros también que detecta cuando pasa el tren y entonces automáticamente nos cierra la señal. Lo que vamos a hacer es en la estación
vamos a hacer una ampliación, ya se ha empezado por la vía de aquí de la izquierda, que es la número 5, y se van a proceder a hacer dos vías más. Lo que con esto ganaremos será en que vendrá el tren grande de 6, 9 coches en función del día, y entonces el tren se estaciona en esta vía de aquí y se desacopla la máquina y el tren siempre se queda quieto cuando se carga y descarga gente. De esta forma la máquina puede hacer la inversión y ir a la otra punta del tren, evitando así hacer varios movimientos con la circulación y ganaríamos en tiempo. Bueno, soy Pablo Fernández, miembro de la Asociación del Tren de Palau. Actualmente lo que hago aquí es entre mantenimiento de las máquinas, conduzco los domingos, hago de todo al final. Y hoy tenemos aquí un automotor inspirado en un tranvía suizo, el cual tiene una capacidad máxima de 8 personas, llega a una velocidad máxima no muy comprobada de 15 km por hora, y la conducción se conduce igual que el tranvía suizo. Tenemos el freno neumático del mecánico, cualquiera de los dos podemos usar, el regulador que tiene un máximo de 5 puntos con el cual podemos frenar y regular la velocidad, el inversor, y aquí tenemos los amperímetros de cada motor. Este automotor tiene 4 motores eléctricos de corriente continua, que si no me equivoco va a 24 voltios, y esto actualmente usamos como protección para que pueda conducirlo cualquier persona el tranvía. Pues esta locomotora es una locomotora tipo Heisler, un modelo libre, pero de un sistema americano. Dispone de un motor de 6 cilindros en V, de vapor, de doble efecto, y bueno, tiene unos 50 caballos de potencia y es de las más potentes que tenemos aquí también en el tren de Palau. Este es el motor que construyó Jordi Viñas, fue un experimento. Es un motor de 6 cilindros en V y transmite el esfuerzo a través de un cigüeñal a un eje central que se pueden ver de donde salen los cardans, y de cada cardan transmite la fuerza al eje central, y del eje central a través de las bielas transmite a los dos ejes acoplados que están a los extremos. Esta locomotora fue construida por Jordi Viñas, inició la construcción en el año 1995 y la terminó en el 2000 aproximadamente. Y bueno, fue una odisea porque era una máquina muy grande para los trenes que teníamos en Tren de Palau para esa época. Y el resultado fue, la verdad, muy, muy bueno. Pues aquí en la marquesina de la locomotora podemos ver la caldera. Tenemos aquí es donde iría el fuego cuando la máquina está en marcha. Y aquí tenemos el regulador de vapor, que esta es la palanca que abre una válvula dentro de la caldera, que es la que nos hace pasar vapor a los cilindros y pondría la máquina en marcha. Aquí tenemos el sistema de frenado, aquí tenemos el freno de tren y el freno de máquina. Y el sector de la distribución, que en este caso es neumático, y purgadores, válvulas de equipos de alimentación, inyectores y bomba de agua, ventilador, lleva una dinamo y un compresor de aire también para el freno. Y bueno, es bastante moderna en el sentido de accesorios.